Las cumbres de Aculzingo, un sistema montañoso, fue el escenario del primer enfrentamiento que tuvo el ejército mexicano contra el ejército francés. Este combate es considerado la primer muestra de valor del ejército de Oriente, que días después se cubriría de gloria en Puebla. Mi nombre es Guillermo Cid Romero, soy director de turismo y estamos ubicados en las históricas cumbres de Aculzingo. Aquí es donde se da la batalla de cumbres el 28 de abril de 1862. Platicando un poco de la historia de las cumbres, de la batalla de cumbres, el presidente Benito Juárez en el año 1861 decretó la suspensión del pago de la deuda externa, lo que generó gran descontento en los países como Inglaterra, España y Francia. Estos gobiernos mandan tropas de navíos de guerra con la finalidad de exigir el pago de la deuda externa, generando una gran tensión entre los cuatro países, por lo que fue necesaria la intervención del ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Doblado, quien a través del Convenio de la Soledad logra que los ejércitos de España y de Inglaterra se retiren del país. Quien desconoce estos convenios es el ejército de Francia y decide hacer la invasión a México. La importancia de la Batalla de Cumbres radica en la estrategia militar que se implementó. El ejército francés desconocía por completo el terreno que pisaba, mientras que el ejército mexicano tomó esto a su favor, pues con un número reducido de hombres, con poca experiencia en batalla y escaso armamento, se valieron del dominio de la geografía de nuestro país. El general Ignacio Zaragoza decide replegar a las tropas francesas en estas cumbres de Aculzingo, porque sabe del difícil acceso que van a tener las tropas para que puedan transitar hacia la capital de la República Mexicana. El general cae en cuenta que el ejército francés era más numeroso y experimentado, y que incluso contaba con un grupo de élite que se denominaban suavos, y el ejército mexicano contaba con reclutas jóvenes y sin experiencia. Se cree que del ejército francés eran 6.000 soldados y del ejército mexicano eran 4.000. Por lo tanto, pues decide enfrentarlos aquí en las cumbres de Aculzingo con la finalidad de dificultarles el tránsito al ejército francés. Y es así como el ejército mexicano logra tener la experiencia en el combate. La batalla de cumbres de Aculzingo le da al general Ignacio Zaragoza la táctica para lograr el triunfo en Puebla. Las batallas de cumbres de Aculzingo es relevante porque es el principio del triunfo del ejército mexicano en la ciudad de Puebla. La batalla de cumbres de Aculzingo es un orgullo veracruzano. Aculzingo posee relevancia histórica. La Batalla de las Cumbres es el inicio de la defensa de la nación. Un orgullo veracruzano.